David Barona Fuentes. Noticiero Buenos Días Veracruz. Buenos Días Veracruz. La Gaceta TV. Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Todas las voces, todas las noticias. Buenos Días Veracruz. Con la experiencia profesional de la noticia de David Barona Fuentes. Directamente desde Jalapa, Veracruz. Gaceta TV. Buenos días, Veracruz. Estimados y fieles amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes. Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra, todos los lunes de cada semana, desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero, a través de nuestra dirección www.lagacetainformablogspot.com.mx. Estamos en plataforma de las redes sociales a través de YouTube, de Facebook y de Periscope en vivo. También estamos en chat por si usted quisiera hacernos algún comentario, alguna denuncia, algo que usted quisiera que se diera a conocer en ese portal donde se ven y se escuchan todas las voces. Estamos a sus órdenes, siempre prestos a poder servir a la inmensa mayoría de la sociedad civil mexicana. Muchas gracias a todos los saludos y los reportes que tenemos de todos los navegantes en toda la República Mexicana. Muchas gracias a todos ustedes. Los hemos recibido con mucho agrado y les damos su respuesta puntual a todos y cada uno de nuestros queridos navegantes, que pues de verdad nos estimula esta actitud de saludarnos desde distintos estados de la República, en donde estamos llegando a través de la magia del siglo XXI, que es el Internet. Llega a todo el mundo, el Internet es la magia del siglo XXI, y así estamos también saludando a nuestros queridos hermanos, pues los migrantes que se encuentran del otro lado de la frontera, que en estos momentos están pasando momentos muy amargos, trágicos, difíciles, en donde realmente pues ya estamos por dar a ustedes a conocer algunas de las informaciones y de las reacciones del presidente Donald Trump referente, bueno, pues yo quisiera preguntarle a usted que me escucha, ¿qué ganó el presidente López Obrador? Acabó un acto de unidad nacional, entre comillas, en Tijuana, con la presencia de los gobernadores, de unos cuantos gobernadores, no todos, y de diputados, senadores y representantes de los sectores sociales y los empresarios, de las iglesias, de todas estas gentes que se dieron cita allá en Tijuana, Baja California. ¿Hasta dónde dio un resultado positivo esto? ¿Hasta dónde fue benéfico esta acción, en donde en los Estados Unidos los observadores políticos, tanto de los partidos republicano y demócrata, pues estaban realmente atentos a los pronunciamientos que fuera a hacer el presidente López Obrador, que para nuestro gusto pues no dijo nada, simplemente ha dicho lo de siempre, que somos grandes amigos de los Estados Unidos y que siempre estamos cooperando y que vamos a seguir cooperando y apoyándolos en todo lo que sea necesario. Sin embargo, la reacción esperar. Hay reacciones muy encontradas de distintos medios de comunicación, de distintos comentaristas, analistas, columnistas, escritores, y pues de lo que realmente significó la presencia de la delegación mexicana en Washington, encabezada por Marcelo Ebrard, y en donde, bueno, pues cuáles fueron los resultados de que no hubo siempre aranceles el día de hoy, no hubo el 5% como se había anunciado, y eso es lo que trajeron. Sin embargo, esa era una arma que tenía pues bajada ahí bajo la manga, guardada bajo la manga, el presidente Donald Trump, que es un costal de mañas y que es muy vivo para querer agarrar a sus puerquitos, como siempre lo hace. Sin embargo, pues esto todavía va a llevar muchas aristas, y yo voy a dar a conocer a usted
de Donald Trump. Mire usted, el presidente Donald Trump amenazó nuevamente a México con la aplicación de aranceles si el Congreso de la Unión no ratifica acuerdo de inmigración. Hemos firmado y documentado completamente otra parte muy importante del acuerdo de inmigración y seguridad con México. Una que Estados Unidos ha estado preguntando sobre obtener durante muchos años. Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará un voto del cuerpo legislativo de México, manifestó a través de su cuenta de Twitter esta mañana. En un segundo mensaje amenazó: no anticipamos un problema con la votación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, las tarifas se restablecerán. No obstante lo anterior, cabe señalar que Trump advirtió con anterioridad que podría retomar la idea de aplicar aranceles si no se contiene el flujo migratorio. Estaba cooperando en la frontera. Ahora tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente ayer sábado, de que serán muy colaboradores y querrán hacer el trabajo correctamente. Bueno, pues aquí lo que quiere decir Trump, pues de que nada, de nada sirvió lo que se estuvo haciendo, las intenciones y los esfuerzos de llevar una política diplomática con la, pues, los representantes de los Estados Unidos y de México, los cuerpos diplomáticos, y llegar de que hoy no se hicieran los aranceles. Pero ya ve usted lo que dice el señor Trump, que ahora quiere la firma de los señores diputados y senadores para que él le dé, pues, certeza a que realmente se ha cumplido con lo que se ha prometido. México intenta convertir en una victoria el acuerdo con Trump. El acuerdo alcanzado de Estados Unidos y México ante el primer desafío real al que se ha enfrentado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde que llegó el poder hace casi 6 meses. Las portadas del sábado utilizaban verbos libra o de un acuerdo in extremis que paraliza la imposición arancelaria del 5% a los productos mexicanos. Vemos las informaciones de Grillonautas. En lo que va de 2019, por la frontera sur de México han cruzado más de 500.000 migrantes de forma irregular. Y México intenta convertir en una victoria el acuerdo con Trump, cita el medio español El País. El diario español refiere que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y México deja una sensación agridulce y un aire de derrota ante el primer desafío real al que se ha enfrentado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde que llegó al poder hace casi 6 meses. Para explicar un acuerdo firmado bajo presión, que paralizaría la imposición arancelaria del 5% a los productos mexicanos, el gobierno de López Obrador ha tenido que renunciar a varios principios sobre migración que consideraba capitales hace solo unos meses. La política de puertas abiertas que puso en marcha tras su llegada al poder quedó suspendida, y México aumentará significativamente el control fronterizo y las deportaciones, y desplegará 6.000 soldados de la Guardia Nacional para frenar la emigración irregular. Además, el gobierno de Obrador ha garantizado a Washington que quienes crucen ilegalmente a Estados Unidos serán devueltos a México rápidamente para tramitar allí su solicitud de asilo. México se comprometió a acoger a todos los migrantes que solicitan asilo a Estados Unidos, durante la tramitación de sus solicitudes, ofrecerles educación, salud y trabajo, además de desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur. Tras el acuerdo alcanzado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su cuenta de Twitter que México además aceptó comenzar a adquirir importantes cantidades de productos agrícolas a su nación. México aceptó empezar a comprar inmediatamente grandes cantidades de productos agropecuarios a Estados Unidos, tuiteó Donald Trump. Pero el gobierno de Trump no dejó hasta ahí las cosas,
sentenció que si no funciona la estrategia de López Obrador, volverá a poner encima de la mesa la opción de que México sea reconocido con el régimen de tercer país seguro. Para quienes desconozcan qué significa el término de tercer país seguro, se los vamos a explicar. El concepto de tercer país seguro se habló por primera vez en la Convención de Ginebra de 1951, cuando una persona se marcha de su país por diferentes motivos y pide asilo en un segundo país. Este segundo puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero que pueda darle la misma seguridad y ofrecerle las mismas prestaciones. Este tercer país es conocido como tercer país seguro. El objetivo es evitar la presión extrema del impacto social, demográfico y económico que representa para un país determinado, el hecho de tener que refugiar a un flujo excesivo de personas. Para que un país pueda asumir el estatus de tercer país seguro, Ginebra exige garantías como la del derecho a la residencia, a servicios médicos, a educación o la posibilidad de reunificación familiar. Teniendo en cuenta estas condiciones, para México reconocer esa condición supondría una tarea titánica prácticamente inasumible por el costo económico, y también político, de convertirse en muro de contención de los cientos de miles de inmigrantes centroamericanos que llegan anualmente al país. Tras el acuerdo, el gobierno de México trató de transmitir sensación de victoria. Ebrard dijo que el pacto dejó satisfecho al equipo negociador y López Obrador lo consideró bueno para los dos países. El propio Obrador reorientó el enfoque de la manifestación de Tijuana de este sábado, que pasó de ser un acto de protesta por la dignidad de México a una marcha cívica por la unidad. Ahora sí, como muchos temían y algunos presagiaban, México se convirtió en el patio trasero de Estados Unidos. El lugar donde se lavará la ropa sucia, se tenderán los trapos, se tirará la basura, se colocará un alambre de púas para defender el vecindario norteamericano de la amenaza centroamericana. Donald Trump ya no tendrá que preocuparse por construir y financiar su muro, México se ha erigido en él. Seremos la barrera entre los inmigrantes y un presidente que los presenta como una amenaza de seguridad nacional, cita el diario. Y mientras los mexicanos festejan una victoria inexistente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmó que el presidente Donald Trump tiene autoridad para imponer aranceles nuevamente, si México no cumple. Hablé con el presidente Trump justo antes de que se anunciara el acuerdo, me dijo que conservaría el derecho de imponer gravámenes, si México no cumplía con sus compromisos. Es decir, México está a prueba por ahora, si algo no le llegara a parecer al señor Trump, nuevamente amenazará con implementar aranceles. Ante este escenario, el diario se cuestiona, ¿qué es lo que festejan los mexicanos? Pues toda absolutamente la verdad. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que digamos? ¿Qué ganas al vuelo? ¿Qué es lo que tratan de hacer quienes presentar un panorama engañoso al pueblo de México? ¿No sean ustedes los mejores jueces? Ustedes son los únicos que pueden indicar, que pueden señalar, que pueden calificar. Nosotros no hacemos ir la información. Hay una encuesta de Arias publicada por la XHU que desaprueba 66.3% de veracruzanos la gestión de Cuitláhuac García. El gobernador Cuitláhuac García cuenta con un 24.9% de aprobación de veracruzanos, de acuerdo con laborales, consultores, y con una desaprobación del 66.3% de los veracruzanos. El análisis destaca que el gobernador mejor evaluado es Mauricio Vila de Yucatán, quien goza de un 68% de aprobación de los ciudadanos, seguido por Quirino Ordaz de Sinaloa con el 64.1%, Francisco García Cabeza de Vaca con el 56.8%, Omar Fayad con el 49% de aprobación.
El gobernador con peor aprobación del país es Cuauhtémoc Blanco de Morelos con 11.3%. El arca la encuesta destaca el nacional, los ciudadanos siguen sin identificarse con los partidos políticos y a pesar de que Morena contaba con una aceptación del 50%, en las pasadas elecciones presidenciales, luego de 6 meses, bajó al 38%, señala en un video Luis Octavio Arias, director de la casa encuestadora Arias Consultores. En tanto que, respecto a la evaluación de gobernadores, Octavio Arias presenta que en la evaluación del mes de mayo del 2019, en la cual los mexicanos calificaron el desempeño de los mandatarios estatales, los mejores evaluados son emanados del partidos de la oposición. Y vea usted, por ejemplo, ahí está Cuitláhuac con el 66% 66.3% de desaprobación y el 24% quiere decir que estamos en peores condiciones. El gobernador don Cuitláhuac ha tomado el vuelo que de verdad el pueblo de Veracruz lo mira. Sin embargo, le voy a dar a conocer a usted una información local. Lástima Margaritos, llegó la cuarta transformación para quedarse, Cuitláhuac García, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. A través de su cuenta de Facebook, el mandatario estatal manifestó: algunos ataques a nuestro gobierno se ciegan ante el verdadero cambio, no quieren ver lo que los Yunes y los Duartes abandonaron por allá, abandonaron por llenarse las bolsas de dinero. ¿Acaso no acabaron inmensamente millonarios ambos? Miento por decir que son iguales cuando son de incalculable riqueza, es evidente, pero su coraje y sus ataques son entendibles. Y un pueblo al que no pudieron engañar con el hijo de Yunes, les pusiera un alto, simplemente no lo soportan. Parece que a nuestros detractores y críticos sin razón, les duele que atendamos al pobre y al niño indígena con el dinero que se iban a robar. Los paramos en seco, continuó el gobernador. Ahora, por ejemplo, llevamos atención médica y medicinas a las regiones indígenas. En las fotos está una de Xochocotla, donde nunca antes habían sido atendidos por un médico especialista, un neumólogo pediatra. No habían visto a un secretario de gabinete atendiéndolos personalmente como el doctor Ramos Alor, con cariño, dedicación y profesionalismo. Nuestro gobierno los ve como seres humanos con derecho a la salud plena. Por eso en estos días inauguraré 4 centros de salud más en las zonas rurales, aunque a nuestros adversarios les duela y sigan atacando con mentiras. Lástima Margaritos, llegó la cuarta transformación para quedarse. Bueno, mire usted lo que es la vida, ¿no? Este señor Cuitláhuac García cree que nosotros nos estamos chupando el dedo. ¿Por qué no ha respondido el señor Cuitláhuac García de los 750 millones de pesos que recibió de manos de los duartistas? ¿Sí? De manos de los duartistas, porque eso hay una evidencia muy clara. Y el señor tuvo que ser llamado por la Procuraduría General de la República para que respondiera sobre este señalamiento, la cual al presentarse ante el Ministerio Público Federal, Cuitláhuac, fíjese usted bien, aceptó haber recibido los 750 millones de pesos, pero pidió que se le diera la autorización para poder resarcir el daño, es decir, regresar ese dinero. Ahora, ¿cómo estamos? ¿O son rateros aquellos o son rateros estos? Digo, porque ¿cómo es posible que el señor Cuitláhuac, en la época de la campaña presidencial, recibiera 750 millones de pesos de los duartistas y ahora se hace con que pues los rateros son los duartistas y son los yunistas? Y bueno, pues el odio encontrado con los yunistas es muy claro, muy preciso, que lo resuelvan, porque no hacen la denuncia pública, formal, penal,
Si ya la hicieron, ¿por qué no procede esa denuncia penal en contra de Miguel Ángel Yunes, ex gobernador de Veracruz? Es lo que nos preguntamos todos nosotros. ¿O es un teatro o es una agarradera de pendejos, con perdón de usted, que nos están tratando de dar a tole con el dedo? El señor Cuitláhuac cree que está pues gobernando a los chichimecas en la época en que le correspondió vivir. Sin embargo, pues nosotros le podemos decir al señor Cuitláhuac que no una sola vez, muchas veces le hemos dicho a través de este medio de comunicación de que es un delincuente confeso. Está en las carpetas en el Ministerio Público Federal, en la Procuraduría General de la República. Sé que esto les molesta mucho a los chairos. Y le juro a usted que me deben estar mentando la madre en este momento. Pero la verdad es que así es. Y así fue. El señor Cuitláhuac, pues es un perverso de primera. Ya ese dinero ya lo había sacado al extranjero. Su padre, el señor Atanasio Hernández, ya lo había depositado en algunos paraísos fiscales. Todo eso fue una historia que nosotros fuimos dado a conocer a través de este medio de comunicación, pero que ahora se cura en salud diciendo que bueno, pues que los críticos hacemos, los que dicen que lo atacan, y todo es porque no estamos convencidos de su obra. ¿Cuál obra, hombre? La mera verdad es que el señor este no ha hecho absolutamente nada por la sociedad en 6 meses. Ya van 980 muertos, señor Cuitláhuac. A eso es lo que usted nos debe responder. ¿Dónde está la seguridad para los veracruzanos? ¿Qué ha hecho el área de seguridad pública, que ha sido rebasada, a pesar de que está aquí pues la Guardia Nacional apoyando y respaldando a todos y cada uno de los grupos? Pues nosotros no nos damos cuenta que no hay ningún resultado. Pero esto tiene que seguir caminando, esto tiene que seguir. Al tiempo, el mismo pueblo de Veracruz rechazará y repudiará este gobierno nefasto de nepotismo, donde Cuitláhuac tiene a su primo hermano en finanzas, manejan todo el billete que quieren, hacen como que operan, como que invierten, pero la mera verdad es de que no han hecho absolutamente nada. Nosotros queríamos preguntarle al señor Cuitláhuac qué ha hecho el señor gobernador con los 6 meses de las participaciones federales que ha recibido del gobierno federal, y que hasta estas alturas no ha hecho ninguna obra para 2 o 3 centritos de salud que quiere ya presumir que va a ser, o 2 o 3 carreteritas reencarpetadas que no son más que una burleta para la gente. Eso es la gran obra de Cuitláhuac. Digo, se lo estamos diciendo en su cara al señor gobernador. El señor gobernador se cierra, le da entrevista a quien no lo puede cuestionar seriamente. Nosotros hemos solicitado hablar con el gobernador y siempre sale por peteneras. Hemos querido solicitar hablar con el nefasto secretario de gobierno y siempre anda ausente, se esconde y niega las entrevistas. ¿Dónde está esa reapertura? ¿En dónde está? Sin embargo, dice que hay periodistas corruptos que están pidiendo convenios de publicidad. Nosotros, mire, nosotros nos lavamos las manos. No hemos solicitado una sola dádiva al señor Cuitláhuac, que no venga aquí con cuentos, que está señalando de corruptos a otros periodistas. Que lo demuestre y que haga una denuncia penal en contra de quien se haya pasado de vivo a andar solicitando dinero para poder subsistir en los medios de comunicación. Esto va a llevar todavía su tiempo. Esto todavía vamos a seguirle dando más investigación sobre qué es lo que se ha hecho a esas alturas con el presupuesto en 6 meses del gobierno de Veracruz. De última hora murió Pepe Bustos, pionero de la Sonora Santanera. Ah, pues como no, varios años. ¿Quién no conoció a Pepe Bustos de la Sonora Santanera? Que realmente, para quienes le gustan de esa música tropical, pues reciban para todos ellos nuestro más sentido
pésame a la familia de Pepe Bustos. Bueno, pues el cantante Pepe Bustos fue la voz de la Sonora Santanera. Mario César murió este lunes debido a un problema de salud. Sí, esto es de última hora. Él era la voz, la primera voz cantante, que bueno, pues muchos disfrutamos de sus canciones. Ahora, mientras tanto, demanda Filis Mexicana al representante de la empresa a la que el Ayuntamiento de Veracruz, que preside Fernando Yunes, le entregó negocio de manejo de luminarias por 15 años. En representante legal de la empresa encargada de renovar las luminarias de Veracruz, Ramón Guillermo Lara Rodríguez, el representante legal de la empresa encargada de renovar las luminarias en Veracruz, Ramón Guillermo Lara Rodríguez, tiene una mercancía de la empresa Philips Mexicana porque no les han pagado 40 millones de pesos de las luminarias que le han entregado para este municipio. El juicio se encuentra radicado en el juzgado 73 civil de la Ciudad de México con el número del expediente 920/2018. El 23 de octubre del 2018 se llevó a cabo la diligencia de requerimiento a la empresa de Lara Rodríguez y el embargo de los bienes y derechos que le corresponden, así como los créditos pendientes de cobrar en Veracruz derivados del proyecto de alumbrado público, cuentas bancarias a su nombre y las acciones de su propiedad en el consorcio conformado por concursar para la concesión del servicio público del puerto. Junto con sus socios, Lara Rodríguez obtuvo en septiembre del 2017 la concesión del servicio de alumbrado público en Veracruz para los próximos 15 años bajo el esquema de asociación público-privada de la cual se promueve en Ciudad Juárez. El contrato de dicha obra con vigencia hasta el año 2033, fíjese nada más, asciende a los 2.865 millones de pesos, de los cuales al municipio de Veracruz le corresponderá hacer una inversión de 621.8 millones de pesos y pagar durante los próximos 15 años la cantidad anual de 140 millones y medio. Estas irregularidades son materia suficiente para que se haga la rescisión del contrato. Ay, bueno, ahí están los Yunes con todos y cada uno de los negocios que han hecho al amparo del poder. Juzgue usted, sea usted el mejor juez y saque usted sus conclusiones. Amigos míos, hemos llegado al final de las noticias más sobresalientes de esta mañana. No se vaya usted porque yo tengo un comentario editorial. Voy a contestarle al señor Cuitláhuac para que vea que nosotros aquí no nos andamos por las ramas. En un minuto regreso con usted. Los tiempos bonitos, parafraseando al secretario de Salud Roberto Ramos Alor, ¿qué chile le embona al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para decir que vienen los tiempos bonitos para Veracruz? De verdad, esto es un dedo. El descanso
ejemplo, nepotismo dentro del gobierno del estado es ampliamente conocido por toda la sociedad veracruzana. El señor Eleazar Guerrero, administración, su padre es primo de García Durán, padre de don Cuitláhuac, y por lo tanto el funcionario de la Sevipláhuac es primo del gobernador. Y sobre ese tema, el gobernador ha sido cuestionado por los medios en la reciente conferencia de prensa, en donde el Cuicaraz se salió por peteneras al decir que la culpa era de su abuela, a quienes a todos los llamaban. Y ni modo de preguntarle a su señora abuela, que según al decir del propio mandatario ya es finada. El binomio de Cuitláhuac y Eleazar es ampliamente conocido por sus nexos de negocios y asuntos financieros. Ahora el gobernador le ha dado informes totalmente falsos al presidente de la República sobre el nepotismo galopante dentro de las nóminas del gobierno estatal. Y cuando el compañero periodista del periódico Noroeste de Poza Rica encara al presidente haciendo la denuncia pública de la forma en que el gobernador y su larga lista de parientes disfrutan del erario público, ardió. De lanzarse al ruedo y saciar sus ansias locas de novilleros. Qué mal se vio el señor Eric Cisneros Patrocinio, quien en forma por demás oficiosa declaró a Diario de Xalapa una sarta de barbaridades que en su casa. Ese es el enlace. Cobrando deudas pasadas, claro que desde luego dejando su diezmo del 30%. El Cuicaraz puede ser un ignorante de la política, pero para los negocios ha resultado todo un tiburón para el billete. No en vano tiene como asesor a todo un delincuente del cuello blanco, que ya tiene un largo y penoso historial dentro de las administraciones pasadas. Su nombre, Ulises, en la actualidad maneja todo del mundo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues los financieros. Haciendo un en sus épocas de bonanza siempre tuvo como mozo de estoques al propio Eleazar y de paso financiaba al propio Cuitláhuac. Toda una red de corrupción. Ahora curándose en salud, el gobernador, bautizado por el propio presidente como el hombre bueno, el hombre honesto, está llenando las alforjas, en donde al parecer, según se dice, don Atanasio también moja su pambazo. De nada sirven las amenazas del señor Cisneros a los medios de comunicación y señalar a ciertos periodistas como corruptos. El señor Cisneros arrastra toda una estela vergonzante de corrupción desde sus pininos allá en Baja California, de quien tenemos en nuestro poder los expedientes X y que cuando llegue el momento daremos a conocer. Palo dado ni Dios lo quita. De que son corruptos, y eso en nada beneficia a la famosa cuarta transformación. Información es poder. Ahí la damos una postdata. El presidente Donald Trump nos agarró de sus puerquitos. A esas alturas debe estar dándole rienda suelta a sus ansias locas de novillo por alcanzar la reelección para el 2020, mientras marcha a sus sueños guajiros de estar encabezando la lista de llegar a Palacio Nacional. Ahora veremos de dónde sacarán para alimentar de entrada a los 8.000 migrantes que serán expulsados de Estados Unidos mientras legalizan sus respectivos documentos. Esto que parece ser una bronca del tamaño del mundo, digamos, amor y paz. Ahí la punta de lanza para todos los políticos del PRI que andan muy desatados y los panistas también. ¿Qué persigue Pepe Yunes? La gente pregunta, ¿qué es lo que quiere el ex candidato al gobierno de José Yunes Zorrilla? Ya van dos comidas en la maldición del Rancho San Julián, en donde ya han hecho acto de connotados expriistas y conocidos líderes sociales. ¿Qué es lo que pretende el ex candidato presidencial José Meade al reunirse con su compadre Pepe Yunes? Con estas dos reuniones llevadas a cabo con gente muy ligada al PRI,
todo apunta de fracturar a la nueva dirigencia estatal que preside Marlon Ramírez, quien por cierto sigue llevando a cabo reuniones con grupos políticos, la mayor parte de ellos afines al Partido Azul. Ya a estas alturas se viene hablando de que seguir como va Morena. A otros niveles se viene cabildeando la posibilidad que Marlon y su PRI lleve a cabo una alianza con las huestes del turco Miguel Ángel Yunes Linares y de esa manera se repita color y número en la sucesión pasada encabezada por Miguel Ángel Yunes Márquez. Es por eso que los recorridos de Marlon es con la finalidad de lograr ganar adeptos en varios municipios de importancia electoral, que servirán de mampara para preparar las elecciones intermedias del 2021, en donde estarán en juego 212 ayuntamientos y 32 distritos electorales federales. Los panistas respiran por la herida. ¿O usted qué opina? Ahí le va una notita para su refri. ¿Y la lista de aviadores de Seyancén Escobar? Amigos míos, pues eso ha sido todo esta mañana. Estuvo al frente de este noticiero la licenciada Eva Elisa Barona Conde. Y yo, como siempre, le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima.